Los deportes en ORT Noticias. Amables amigos, ya tenemos la información deportiva en esta mañana, cuando son las 8:15 y la temperatura en Ciudad Victoria está en los 24 Celsius, en Ciudad Mante continúa incrementándose. Esté pendiente del siguiente bloque de la información del clima con Elena Bogel, y con el gusto y el placer de estar con ustedes aquí en esta mañana, y como lo habíamos comentado ya al inicio de semana y más temprano, vamos a hablar del Maratón Jebla, que ya va para su segunda edición, y para esto, con la grata compañía de contar aquí en cabina con quien coordina todos estos grandes esfuerzos que ya tienen una historia escrita de hace un año y que hoy van para la segunda edición. Ramiro Rangel, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias, Pepe. Gracias. Bienvenido, y esta es tu casa. Gracias, Pepe. Muy amable. Pues vamos a comenzar primero con la historia de cómo nace este Maratón Jebla, que hace un año recordamos, y aquí tuvimos la información, incluso las imágenes, lo platicábamos, Ramiro, que fue todo un éxito y que es pues parte de un gran esfuerzo que se hace por promover el deporte a través de Jebla. Sí, Pepe, pues prácticamente hace 6 años que iniciamos con las categorías de 5 y 10 kilómetros. Nuestro plan, el objetivo principal era llegar hasta el maratón, y bendito Dios, es el primero que organizamos el año pasado aquí en la ciudad. El objetivo nuestro es todavía promover pues las partes, los lugares que podemos presumir de la ciudad, para la gente que venga a correr esas distancias de otras ciudades y otros estados, pues hacerlo con un fin turístico, ¿verdad? Turístico deportivo se le puede llamar, para, insisto, presumir lo que tenemos en la ciudad, que tenemos unos paisajes y unos espacios, yo creo que pues importantes, para que la gente que no conoce, como insisto, de otros estados, se lleve una buena impresión de la ciudad. Esa trascendencia, entonces, entendemos que es más allá del ámbito territorial de Tamaulipas, se tiene la participación de atletas de otros estados. Sí, el año pasado tuvimos el gusto de recibir gente de otros estados, los kenianos, que de los últimos 4 años han estado con nosotros, y hace 2 años para acá los amigos de la Sierra de Chihuahua, los tarahumaras. El año pasado, ya con la distancia del maratón, sí creció el interés por participantes de otros estados, y este que tenemos dentro de un mes no va a ser la excepción, ya tenemos gente registrada de otras ciudades. Precisamente esa es la siguiente pregunta, aunque ya aquí hemos platicado al respecto, pero precisar la fecha cuando se va a llevar a cabo este Maratón Jebla. Sí, es el domingo 8 de octubre, a las 6:30 de la mañana partimos. ¿De dónde va a ser el recorrido? ¿Dónde va a ser el inicio, la meta, el trazo del maratón y de las diferentes categorías? Porque será 21, 10 y 5 kilómetros. Así es. Bueno, tenemos la de Kids, que es 1 kilómetro. Lo corremos por la lateral a partir del hospital infantil al estacionamiento del Parque Tamatán. Ahí va a ser la salida y meta de la categoría de adultos. La ruta completa es rumbo a la antigua carretera Jaumave. Corremos 21 kilómetros hacia arriba, ahí a 700 metros de la entrada al balcón de Moctezuma, lo que se conoce como Altas Cumbres, y de ahí los de 5, pues obviamente corremos 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia abajo, y así las distancias, la mitad de sierra, subida, y la mitad de regreso, bajada. Esto quiere decir que se va a poder también disfrutar, vaya, será una prueba que tendrá su complejidad, porque estamos hablando de que aquí estamos viendo en pantalla el maratón de la ruta que tendrá esta carrera Jebla, Maratón Jebla. Pues como se dice, o como diría el filósofo, pues primero de ida y luego de bajada, y la subida va a estar interesante, ¿no? Sí. Va a ser un esfuerzo importante. Sí, fíjate que la gente que conoce de carreras, que compiten, la subida obviamente es desgastante, pero la mayoría le tiene más precaución a la bajada. Al regreso. Sí, ellos mencionan que sus piernas obviamente se debilitan, y la bajada, como es pendiente, es donde les da cuidado, ¿verdad? Que no tengan la suficiente fuerza para sostenerse en pie como debieran, para seguir participando, trotando, ¿verdad? O corriendo, o al menos caminando. Entonces, es muy singular la ruta, porque lo normal es, los maratones, es que se hagan en la ciudad, en superficies planas,
y los ultramaratones se hacen en sierra, ¿verdad? Entonces esto es sierra plana con pendientes pronunciadas. Entonces es muy singular la ruta y pues sí, sí es desgastante, la verdad. Y con el valor agregado de los paisajes de esta carretera que no se utiliza tanto ya, pero me refiero por unidades automotrices, pero que sigue siendo un atractivo el observar cada uno de los, pues de lo que es la parte de la Sierra Madre Oriental. Sí, como te comentaba al inicio, es parte de lo que nosotros queremos presumir. Ahí tenemos tres, cuatro lugares de historia aquí en la ciudad que muy poca gente lo conocen, sobre todo gente de otras ciudades. Y pues bueno, los paisajes que tenemos ahí es parte de lo atractivo de la ruta y es lo que ahorita estamos invitando a la gente que no conoce todavía, nos acompañe compitiendo y que se lleve una agradable sorpresa en esa ruta. El recorrido está muy, muy, muy bonito. Estamos viendo imágenes de lo que es el promocional institucional de este maratón Gebla. Va a haber atractivos premios, sabemos que para los ganadores de las diferentes categorías. Sí, tenemos premios en efectivo. El maratón hacemos los primeros cinco lugares generales. El primer lugar se lleva 7,500, el segundo 5,000, el tercero 3,000, el cuarto 2,000 y el quinto 1,000 pesos, en tanto varonil como femenil. Y bueno, para las inscripciones, ¿dónde se puede dirigir los atletas, los interesados? Platícanos. Sí, gracias. Tenemos los amigos de Innova Sport, en Ultravisión, en Nueva Carrera. Tenemos nuestra página de internet, es www.maratongebla.com. Ahí están las indicaciones, bajan la ficha, llenan la ficha, la imprimen, van al banco, se deposita y luego ya nos mandan el comprobante a través de un correo. Y nosotros ya les respondemos con el número del folio con el que participarán. Y el día de la entrega de los kits, ahí le hacemos entrega del taloncito que se requiere para recibir su chip, su playera y su número. Me decías antes de entrar al aire que ya hay 500 niños para la categoría kids, ¿verdad? Sí, fíjate que este año la particularidad es que las tres ediciones anteriores de kids siempre convocamos 300 niños. El año pasado quedaron fuera no menos de 50 niños porque se terminaron las fichas. En este año convocamos los mismos 300 y cuando inició el periodo escolar, que fue el lunes la semana pasada, las 300 fichas se terminaron. Entonces agregamos 200 fichas más. Ahorita ya tenemos 500 inscritos y las fichas, yo te puedo asegurar que ahorita no hay más de 20 fichas disponibles. Prácticamente se agotaron las fichas de kids. De kids. Sí. Bueno, tenemos de obsequio para nuestros radioescuchas, para quienes quieran participar, 5 fichas de inscripción gratis, obviamente, para quienes hablen de cortesía al 318-2401. 5 fichas que se harán válidas. ¿Dónde las podrán hacer válidas? ¿Nos llamarán aquí y acudirán? ¿Llaman aquí y acudirían a hacerlas válidas? ¿Nos pueden dejar un teléfono? Sí, claro. Y nosotros nos comunicamos personalmente con ellos. Perfecto. Y nos ponemos de acuerdo para el llenado y la entrega del talón. Perfecto, muy bien. Entonces, 5 fichas para quienes quieran participar. Llamen, dejen su teléfono como dato de comunicación o dato de contacto para que la organización de Maratón Gebla se pueda poner de acuerdo con ustedes y entregarles estas fichas de cortesía y participen. Al final termina por ser parte de la importancia de lo que representa el mantenerse en forma, convivir con la familia, porque también esto es importante, y que sean parte de esta que será una gran fiesta atlética el 8 de octubre. Gracias, Ramiro. ¿Algo más que quieras agregar? Pues bueno, te comentaba, tenemos la invitación abierta para el público en general. El próximo sábado 9 de septiembre tenemos un reconocimiento de ruta. La cita es a las 6 de la mañana en el Parque del Asociamiento de Tamatán. Vamos a hacer a entrenar lo que son las distancias de 5, 10 y 21. Por parte de nosotros tenemos la hidratación y la seguridad de la ruta. Los que quieran acompañarnos, bienvenidos el sábado, ahí los esperamos. Muy bien, pues hemos tenido para ustedes este espacio para hablar de Maratón Gebla, dentro de la diversidad de las diferentes disciplinas y eventos que se celebran aquí en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, a nivel nacional e internacional. Gracias, Ramiro. Bienvenido una vez más. Gracias a ti. Vamos a una pausa comercial y regresamos para continuar con más de RT Noticias con Claudia Vázquez. No se vaya.
Esta es 101.7 FM.